Los Servicios Industriales de la Marina es una empresa de la industria naval con más de 60 años liderando y contribuyendo al desarrollo del sector pesquero nacional e internacional. El trabajo de reparaciones navales en un buque consiste en efectuar diversas actividades bajo normas técnicas estandarizadas en los siguientes cuatro rubros principales. Calderería, lo realiza el taller X41. Consiste en el cambio de plancha de acero naval del casco, estructuras internas y cubiertas, previa calibración de espesores. Propulsión y gobierno, lo realiza el taller X37, que consiste en calibrar la luz o huelgo entre el eje y su bocina, realizando posteriormente el desmontaje para su reparación del eje de cola y hélice en la propulsión y del timón en el sistema de gobierno. Mecánica naval, lo realiza el taller X32, que consiste en inspeccionar y reparar equipos y accesorios de la sala de máquinas, bodegas y cubiertas, como son las bombas, válvulas, calderas, intercambiadores de calor, tuberías, etc. Tratamiento superficial, lo realiza el taller X90, que consiste en retirar la pintura antigua del acero impactando partículas sólidas de escoria de cobre a presión, impactando chorro de agua a ultra alta presión, dejando la superficie en ambos casos apto para su pintado. El pintado nuevo tendrá de 4 a 5 capas, cuyo espesor total protegerá al acero de las inclemencias de la sal del agua de mar. Y que al término de todos los trabajos de reparaciones navales, el taller X92 realiza la maniobra de salida del buque con la despedida hasta el próximo año. El Departamento de Armas Electrónica del CIMA Callao brinda los servicios de mantenimiento, reparación e instalación de los distintos tipos de equipos de navegación y comunicaciones existentes en las embarcaciones y plataformas en la actualidad, tales como sistemas de comunicaciones digitales en HF, VHF y UHF, GPS Inmarsat, Sistema Automático de Identificación ICE y Sistema Automático de Seguridad SAS, recorrido e instalación de todo tipo de antenas, sistemas intercomunicadores, anunciadores generales y sistemas de telemúsica, sistemas de radares de navegación, tráfico aéreo, tráfico marítimo y radares meteorológicos, sistemas girocompás, pilotos automáticos, sistemas de sensores y correderas.